How many can give glory to God for that? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amen. If that doesn't get you excited, if that doesn't get you excited, si eso no te emociona, I don't know what does. No sé qué te podría emocionar. How many know we serve a God of family? ¿Cuántos de ustedes saben que conocemos a un, servimos a un Dios familiar? I said, how many know we serve a God of family? ¿Cuántos de ustedes saben que servimos a we un Dios familiar? We don't serve a God of a gender. No servimos a un Dios de un género. A race. O de una raza. We serve a living God. Servimos a un Dios vivo. Who is a family God. Que es un Dios en pro de la familia. Look at the person next to you and say, you're my family. Mira la persona que está a tu lado y come dile, on, tell eres him, mi you're familia. My family. Dile, eres mi familia. Amen. I'm excited Amen. To be able to share the word with you this morning. Estoy emocionado de poder compartir la palabra contigo esta mañana. It's an honor and a privilege. Es un honor y un privilegio. Pastor Ruben. Pastor Ruben is out in Juárez, Mexico right now. Está en Ciudad Juárez, México en este momento. And he's enjoying some nice tacos. Estoy seguro que está disfrutando de unos ricos tacos. No, he's not. I'm kidding. No es cierto, estoy bromeando. He's with his mother-in-law. Está con su suegra. In an important meeting. En una reunión importante. And he sends his hellos. Y él les manda sus saludos. He'll be here this upcoming weekend. Él va a regresar en la semana entrante. But this morning I just want to share with you. Can I share with you? Pero esta mañana quiero compartir con ustedes. ¿Podría compartir con ustedes? I simply just want to communicate what God gave me. Solamente quiero comunicarles lo que Dios me dio. And I just want you to open up your Bible to Matthew chapter 1. Y quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1 verse 20. Mateo capítulo 1 verso 20. And we're going to read four verses, 20 to 24. Y vamos a leer cuatro versos del 20 al 24 de Mateo 1. They'll put it up here in Spanish in a bit. Ah, lo van a poner acá arriba también. Pastor Ruben almost took my word when he came up here. La última vez que estuvo aquí el pastor casi predicaba lo que voy a dar esta mañana. He's talking about gifts and fears. Está predicando acerca de regalos y de temores. And today I want to speak a little bit about that. Y hoy quiero hablar un poco sobre de eso. If I could title my message something this morning, it would be the gift given. Si podría darle un título a este mensaje, sería el regalo del regalo. Matthew chapter 1. Mateo capítulo 1. Verse 20. Verso 20. I'll read two verses and you can read two. Vamos a leer dos en inglés y dos en español. I'm prepared. Estamos listos. It says, as he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. Look, the virgin will conceive a child, she will give a birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded, and he took Mary as his wife. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Why don't you just close your eyes there while we open up in prayer. Father God, we thank you this morning. Señor, te damos gracias. Father God, speak. Habla, Señor. Let me just be a vessel this morning. Permíteme ser solamente un vaso esta mañana. No se trata de mí. It's not about anybody in the room. No se trata de nadie aquí en este cuarto. It's about you this morning. Se trata de ti esta mañana. We want to glorify you. Queremos glorificarte. In your name we pray. Y en tu nombre oramos. Amen. Amen. Can the church say amen with me? La iglesia puede decir amén conmigo. Amen. Amen. Anywhere we go right now, donde quiera que vayamos en esta fecha, you can see and feel Christmas. Puedes ver y sentir el espíritu navideño. You go to the mall, tú vas a las tiendas. You go to the movies, vas a las películas. You go to the stores, vas a las otras tiendas. You come to church, incluso vienes a la iglesia. You see the lights, y ves las luces. You see the Christmas trees, y ves los árboles navideños. You can feel the presence of Christmas. Y podríamos decir que se puede sentir la presencia de Navidad. And we can see the splendor of gift giving. Inclusive podemos ver el esplendor de regalos.
regalos siendo regalados, love being shared, el amor siendo compartido. As a matter of fact, incluso we eat a little bit more than normal. Hasta comemos un poco más de lo normal. Just because it's the holidays, solamente porque son los días festivos, we can shove a little bit more cake in our mouth. Y podemos llenarnos la boca un poco más de pastel. Can anybody say amen with me? ¿Alguien puede decir amén conmigo? Because we know that come January 2nd, porque sabemos que en enero 2, all the gyms, todos los gimnasios across America, en todo el Estados Unidos, will be full. Estarán llenos. And by February 1st, y también sabemos que para febrero 1, all the gyms, los mismos gimnasios across America, de todo Estados Unidos, will have the same people again. Tendrán las mismas gentes que tuvieron anteriormente otra vez. Right? ¿A poco no? But across all of the Christmas, pero a lo largo de Navidad, and all the trees, y todos los árboles, and all the navideños, lights, y las luces navideñas, you can't forget the real reason of Christmas. No podemos olvidar la verdadera razón de la For Navidad. It was God, Jesus coming to this earth, la cual es Jesús venir a esta tierra, a son given to us as a gift, un hijo que fue dadonos a nosotros to como redeem regalo, me and you, para redimirnos a ti y a mí, from our sins, de nuestros pecados, that ultimately, que ultimadamente, we can be sitting here this morning, pudiéramos estar sentados aquí esta mañana, breathing, respirando, being able to worship God, alabando a Dios, and being able to praise God, y poder adorar y exaltar a Dios. I'm laying the foundation right now. Estoy solamente dando la fundación ahorita. Before I hop into what I want to get into, antes de brincar a lo que quiero darles, I find it fascinating. Lo encuentro fascinante that God, que Dios, brought the Savior of humanity, trajo al Salvador de la humanidad, through a baby in a barn, a través de un niño nacido en un pesebre. If I was God, si yo fuese Dios, I would have brought a warrior. A lo mejor hubiera traído un gladiador. In a stallion, a horse. En un caballo de buena marca. With a big spear and a big sword. Con una lanza y una espada gigante. With weapons of mass destruction. Con armas de destrucción masiva. To save humanity. Para salvar la humanidad. But a baby in a barn. Pero un bebé en un pesebre. A king. Un rey. For heaven's perspective, la perspectiva de los cielos, it was amazing. Era grandioso eso. It was spectacular. Era espectacular. The angels were in awe. Los ángeles estaban sorprendidos. For earth's perspective, para la perspectiva humana, it was a bit disappointing. Era como que hasta desconcertante. It was weak. Eso era muy débil. A king born where animals are born. Un rey naciendo en donde nacen los animales. No kingdom, ni siquiera con un reino. No palace, ni siquiera en un palacio. No guards, ni siquiera con guardias de seguridad. A barn, en una granja. But God has a funny way, pero Dios tiene maneras interesantes, of showing you something, de mostrarte algo, but having a plan after it, pero teniendo un plan para ello mismo después. This morning we see a gift. Esta mañana podemos ver aquí un regalo. And I want to remind you, y te quiero recordar, that Jesus came down, que Jesús bajó, from eternity, de la eternidad, wrapped himself in flesh and in bone, y se envolvió en carne y hueso, to come down, para descender, to be born in a barn, para nacer en un pesebre, to walk life just like you and me, para caminar como tú y yo, to face adversities just like you and me, para enfrentar adversidades igual que tú y yo, to face issues just like you and me, para enfrentar problemas igual que tú y yo, to be tempted just like you and me, para ser tentado igual que tú y yo, to eventually die on a tree, y eventualmente morir en una cruz, be buried, es ser sepultado, but be resurrected, pero después resurrectado. Christmas is not a story, la Navidad no es una historia, that is in the past, que está en el pasado. Christmas is still living today, la Navidad vive hasta el día de because hoy, because the God that we serve, porque el Dios que tú y yo servimos, didn't stay 6 feet under, no se quedó 6 pies the bajo God tierra, that we serve, el Dios que nosotros resurrected, servimos, and it's the reason, resucitó, y es la razón, that we celebrate, que nosotros celebramos Christmas, la Navidad. But I don't want you to get too comfortable. Pero no quiero que te pongas así muy cómodo. Because the first Christmas was nothing like the ones we see today. Porque quiero decirte que la primera Navidad no fue nada como lo que conocemos hoy. No, there was no lights. No había ni siquiera luz. There was no trees, maybe. No había a lo mejor árboles navideños como hoy. There was no Santa Claus. Little kids, cover your ears. Cúbranse los oídos los que creen todavía en Santa Claus, pero a lo mejor ni había Santa Claus. I want you to understand that when God told Mary and Joseph that they were going to have a son, it wasn't chocolates and roses. Yo quiero decirles a ustedes que
Cuando Dios le dijo a José y María que iban a tener un hijo, no fue recibido de la mejor manera, con alegría. I want to warn you, church. Te quiero poner sobre aviso, iglesia. That when God gives you a gift, que cuando Dios da un regalo, it doesn't always provoke happiness. No siempre provoca de inicio alegría. When God gives you a gift, cuando Dios te da un regalo, it doesn't always provoke excitement. No siempre de inicio te emociona. When God gives you a gift, que cuando Dios te da un regalo, it often provokes worry. Muchas veces provoca preocupación. It often provokes a little bit of chaos. Muchas veces provoca un poco de caos. It often provokes a little bit of fear. Muchas veces provoca un poco de temor. It actually provokes a bit of confusion. Inclusive provoca un poco de confusión. You would think Joseph, tú pensarías que José would be excited, estaría emocionado, that his boy, de que su hijo, was going to be the savior of the world. Iba a ser el salvador del mundo. You would think he would want to go to Walmart. A lo mejor te pensé, imaginarse a José queriendo ir al Walmart, or at Target, o al Target, to go buy him some diapers, a comprarle unos pañales, to go buy him something, a ir a comprarle cualquier cosa. But no. Pero no fue así. Joseph, José, was looking to run from the gift. Inclusive estaba buscando correr lejos de rather ese regalo. To own the gift. Ni siquiera quería ser dueño de ese regalo. He was looking for a hotel to hide. Él estaba buscando un hotel para esconderse. You gotta remember, they were being persecuted. Tienes que recordar que inclusive fueron perseguidos. But God ultimately led him to a barn. Pero últimamente Dios lo dirigió a un pesebre. Because God sometimes leads you through crazy places. Porque a veces Dios te dirige por lugares medios locos. Oh man, when God gives you a gift, cuando Dios te da un regalo, it often scares you. Inclusive muchas veces te da miedo. Before it blesses you. Antes de que veas la bendición de ello. I want everybody here to understand. Yo quiero que todos entendamos algo aquí. Because you might be saying, what gifts? Porque a lo mejor tú te preguntas, ¿y de qué regalos hablas? What gifts are you talking about, brother Eli? ¿De qué regalos hablas, hermano Elías? I'm not gifted. Yo no soy talentoso. I don't know how to speak. Yo no sé hablar en público. I don't have good character. No tengo ni siquiera un buen carácter. I want to remind someone here this morning. Pero yo quiero recordarle a alguien en esta mañana. That every single person sitting in this seat. Que cada una de las personas sentadas en un asiento en este lugar. God has placed a gift in you. Dios ha puesto un regalo dentro de ti. God has gifted you. Dios te ha donado. I don't care if it's a small gift. No sé si te ha dado un don pequeño. A medium gift. Un don mediano. Or a large gift. Un don grande. God has gifted every single person in this room. En este lugar. What gifts are you talking about? ¿De qué regalos estás hablando? I put some gifts here. Y yo puse aquí algunos regalos. The gifts of being able to sing. El regalo de poder cantar. The gift of being able to preach. El regalo de poder compartir la palabra. There's people here that have the gift to lead. Inclusive hay gente aquí que tiene el regalo de ser líder. There's people here that have the gift to deal with kids. Aquí hay gente que tiene el regalo de lidiar con niños. There's people here that have the gift of creativeness. Aquí hay gente con un regalo de creatividad. There's people here that have the gift to teach. Aquí hay gente que tiene el regalo de poder enseñar. There's gifted fathers in this place. Hay padres aquí con dones. There's gifted mothers in this place. Hay madres aquí con dones. And I believe, y yo creo, for 2020, que en 2020, there's 16 days left in this year. Restan 16 días en este año. Yes, God's presence is here. Sí, la presencia de Dios está aquí. But God is looking for some people. Pero Dios está buscando alguna gente. That can carry a gift inside. Que trae un regalo dentro. People. Gente who have abilities, que tiene habilidades, and God believes in you, que Dios cree en ti. I want to simply remind you this morning. Solamente te quiero recordar if esta you mañana, feel you're not good enough, que tú sientes que no eres suficientemente God simply bueno, wants to remind you, Dios solamente te quiere recordar, that you carry a gift inside, que tú tienes un regalo that he placed inside of you, que él puso dentro de and ti, he will fulfill his purpose. Y él va a cumplir su propósito. But en tu the vida. Problem is, sin embargo, el problema instead a veces of running es towards the gift, de que muchas veces en vez de correr regalo, we run away from the gift. Corremos lejos del regalo. Oh man, fear. El temor. But maybe perhaps it's not the gift. O tal vez creemos que ese no sea nuestro regalo. Because it can't be the gift. Porque no podría ser nuestro regalo. Because why would God give us something that we don't want? Pensamos que ¿por qué Dios nos daría algo que no queremos? You think God would give us something to hurt us? ¿Tú crees que Dios nos daría algo para lastimarnos? Perhaps it's not the gift inside. A lo mejor no sea el regalo dentro. Perhaps it's the wrapping paper. A lo mejor es el envoltorio.
Perhaps it's not what's inside the gift. A lo mejor no se trata de lo que está dentro del regalo. Perhaps it's what the gift is wrapped in. A lo mejor se trata de con lo que está enredado el regalo. Because God likes to camouflage his gifts. Porque a veces Dios pareciera que le gusta camuflajear sus regalos. In certain situations. En algunas circunstancias. Certain things that you think, how could this be happening to me? En aquellas cosas en las que tú piensas, ¿cómo podría esto estar pasando a mí? But God has a reason behind it. Sin embargo, te digo que Dios tiene una razón detrás de ello. You thought you needed that person in your life. Tú pensabas a lo mejor que necesitabas a cierta persona en tu vida. But God said, no, that's not the person for you. Y luego Dios viene y te dice, no, esa no es la persona para ti. I got somebody better for you. Yo tengo a alguien mejor para ti. You might have lost your house. A lo mejor perdiste tu casa. But God is saying, no, no, that wasn't the house for you. Y Dios te está queriendo enseñar que esa no era la casa para ti. I got a better one for you. Que a lo mejor tenía algo mejor para ti. You probably got fired from your job. Tal vez te despidieron de tu trabajo. And you say, how am I going to work? Y a lo mejor te preguntas, ¿ahora dónde trabajaré? But God needed to fire you from that job. Pero Dios necesitaba permitir que te despidieran de esa empresa. So that you can make it to church in the mornings. A lo mejor para que pudieras llegar temprano a su casa. And he has a better one for you. Y saber que tiene un mejor trabajo para ti. Because God has a weird way of wrapping his gifts. Porque Dios tiene una manera especial de envolver sus regalos al ojo del humano. It looks crazy. A lo mejor al ojo del humano se mira como una locura. How am I going to go through this circumstance? ¿Cómo podría yo atravesar una circunstancia así? How am I going to go through this situation? ¿Cómo podría atravesar una situación así? But God, sin embargo, Dios has the final say. Tiene la última palabra. It's funny. Es chistoso. The angel, the first thing he says to Joseph, que la primera cosa que le dijo el ángel a José, it says, "Fear not." Fue, no temas. Look at your neighbor and say, "Fear not." Mira a tu vecino y dile, come on. No temas. Tell vamos, him, vamos. Tell dile, him, don't be scared. Dile, no tengas miedo. Tell him, don't be scared. Dile, no le saques. What does the angel tell Joseph not to be scared? ¿Por qué razón el ángel le habría dicho a José como primera expresión, no temas? Why? ¿Por qué? I'm going to tell you why. Yo te voy a decir por qué. Because fear can paralyze your purpose. Porque el miedo puede paralizar tu propósito. Fear can stop you from walking in God's purpose for your life. Porque el miedo podría frenarte de caminar en el propósito de Dios para tu vida. You know, I mean no disrespect. Yo no quiero faltar al respeto con esto que voy a decir. But I was birthed into the church. Pero yo les quiero decir que yo nací en una iglesia prácticamente. I was birthed. Yo nací en una cuna cristiana. When I came out of my mother's womb, cuando salí del vientre de mi madre, I came out like this. Yo salí de esta manera. A la iglesia dominical iré. A mi clase fiel asistiré. Así nací. I came out Christian. Ya nací como cristiano. I came out born in a church. Nací habiendo nacido en una iglesia. Haz llover. And my mom was like, haz llover. Y mi mamá siempre alabando así, haz llover. But I've been in church my whole life. He estado en la iglesia toda mi vida. And from the age of 10, y como de la edad de los 10, 15, 20, 15, 20, I see people still with the same attitude. Veo a la gente, alguna gente todavía con la misma actitud. Sitting in the same chair, sentados en una iglesia similar a la de la iglesia pasada y la otra, dealing with the same issues, lidiando con las mismas problemáticas. You still can't stand your wife, todavía no soportas a tu esposo o esposa. You still can't stand your husband, todavía no soportas a tu marido. Refuse to join the men's group, o te rehusas a ser parte del grupo de hombres de la iglesia. Refuse to join the women's group, yo me rehuso a ser parte de la femenil. Refuse to join growth track, yo me rehuso a ser parte de las clases de crecimiento. Why? ¿Por qué? Because of fear. Por el temor. Fear of what people will think. Temor a lo que la gente dirá. Fear will make you stay in the same spot for a lifetime. El temor podría hacerte permanecer en el mismo lugar toda tu vida. For a lifetime. Toda tu vida. And I just want to talk this morning. Y quiero hablar esta mañana. About three fears. Al respecto de tres miedos. That if we want to walk in God's purpose, de que si queremos caminar en el propósito we de will Dios, have to shake off. Tendremos que sacudirnos. Three fears. Tres temores. That if you want to walk in all that God has for you, para que si tú quieres caminar en todo lo que we Dios will tiene have para to ti, shake off. Tienes que sacudirte de estos tres temores. ¿Estás listo? I got an hour left of preaching. Tengo como una hora más para predicar. I'm just kidding. I don't preach for an hour. Es broma. No predico por una hora. Put number one up there. La número uno allá number arriba. Fear, no, first number fear. El número uno de los temores. It says, I put fear of perception. El temor a la percepción. What people think about you. Eso significa el temor a lo que la gente piense de ti.
You know, usually we live life usualmente vivimos la vida trying to satisfy other people. Tratando de satisfacer a otros. I thought that was just like a teenager thing. Yo pensé que eso solamente era para la adolescencia. But I found it that it's a grown-up thing too. Pero pasé la adolescencia y me doy cuenta que es una cosa de adultos también. We live life trying to satisfy the person next to you. Que vivimos la vida tratando de satisfacer a la gente que está a tu lado. Rather than satisfying God. En vez de tratar de satisfacer a Dios. We live life based on the opinions of the person next to you. Vivimos la vida basada en la opinión de la gente que está a tu lado. Based on the opinion that God has about you. En vez de la opinión que Dios tiene acerca de ti. If they don't like your shoes, si no te le gusta la gente tus zapatos, you don't like your shoes. A ti no te gustan tus zapatos de repente. If they don't like the car you drive, si de repente a la gente no le gusta el carro que manejas, you don't like the car you drive. De repente a ti no te gusta el carro que manejas. Because we base our lives, porque a veces basamos nuestras vidas, thinking that we can satisfy other people, pensando que podríamos satisfacer a otros, rather than satisfying God. En vez de satisfacer a Dios. We come to church, venimos a la iglesia, and join a little group. Y hacemos un grupito. Oh, you guys don't think there's groups in church? ¿O acaso no creen que hay grupitos en la iglesia? It's like high school all over again. Hasta pareciera que estamos cursando la preparatoria otra vez. You got the coffee group. Tienes el grupo cafetero. You got the holy group. Tienes el grupo de los santos. You got the prayer group. Tienes el grupo de los que oran mucho. You got the group that doesn't dress up when they come to church. Tienes el grupo de los que vienen medios mal vestidos a la iglesia. You got the group that comes too much dressed to church. Tienes el grupo de los fifís en la iglesia. You got the high heel group. Traes el grupo de los de zapatillas altas. You got the chancla group. Tienes el grupo que se visten chanclas. I mean, there's groups everywhere. O sea, la verdad es que hay grupos por todos lados. But if you're trying to find a group, así es que te digo, si tú estás tratando de buscar un grupo, and you're not fitting in, y no estás encontrando un grupo en el que quepas, I got good news for you. Tengo buenas noticias you para ti. Made to fit in. No tienes que caber en ningún grupo. You were made to stand out. No fuiste creado para caber you were en un made grupo. To be different. Fuiste creado para sobresalir, you para were made ser to diferente, be amazing. Para ser grandioso. You were made to be completely different than the person next to you. Tú fuiste creado para ser completamente diferente de la persona que está a tu lado. You were made to be more like Jesus. Tú fuiste creado para ser más como Jesús. Jesus hanged around with sinners. Jesús convivió con pecadores. And the Pharisees. Y los fariseos. They would stand on the side. Ellos se paraban hacia un lado. And they would say, "Who is this guy?" Y decían, ¿con quién anda Jesús? With the sinners? Con los pecadores. But Jesus didn't care. Pero a Jesús no le importó. You know what's funny? ¿Sabes qué es chistoso? I'm not gonna name no names. No voy a decir nombres. But last time I preached, pero la última vez que prediqué, I preached about convictions and repentance. Prediqué acerca de convicciones y arrepentimiento. Church don't like preachings on convictions and repentance. Y a la iglesia a veces no le gusta la prédica de arrepentimiento y convicciones. Out, y en cuanto salí, somebody came up to me and said, alguien se acercó y me dijo, that was a harsh preaching. Eso fue una prédica dura. Maybe next time you should be more loving. Tal vez para la próxima debes de mostrar un poco más de amor. And I looked at him and I said, y yo nomás lo volteé a ver y le dije, brother, I didn't come to preach for you. Hermano, no vine a predicar nada más para ti. I came to preach what God gave me. Yo vine a predicar lo que Dios me dio. So if you have a problem with it, así es de que si tienes algún problema con ello, go home and pray to God and tell me. Ve a casa y ora a Dios y dale tu problema a Dios. Maybe just the jacket fits you perfectly well. A lo mejor nada más la chaqueta te quedó bien a la medida. And it stung a little bit. Y a lo mejor te lastimó. You think I've come to preach for what people want to hear? ¿Tú piensas que vengo a predicar lo que la gente quiere oír? I come to preach what God gave me to give you. Yo vengo a predicar lo que Dios me dijo para que te diera. And God is telling you this morning, como que Dios está diciendo esta that mañana, he's placing a gift in front of you. Que está poniendo un regalo frente a ti. But it's up to you if you want to unwrap pero it and que open es, it. Se trata de ti si quieres recibirlo, it's up to you if you want to be like a little kid on Christmas Day. Se trata de ti que quieras ser como un niño en Navidad. And come and devour the gift. Y que vengas corriendo, agarres el regalo y te lo devores. But I can't open it for you. Sin embargo, yo no lo puedo abrir por ti. My mom can't open my gifts for me. Mi mamá no puede abrir los regalos míos. My wife can't open my gifts for me. Mi esposa no puede abrir los regalos míos. You gotta be willing to open your gift. Tú tienes que estar dispuesto God a querer wants to recibir tell somebody y abrir this morning, tu regalo. Dios le quiere decir a alguien esta stop mañana, running from your gift. Deja de correr and al start lado running opuesto towards a tu regalo your gift. Y comienza a correr hacia tu regalo. I want you to see what Ephesians 5 says. Quiero que veas lo que Efesios 5 dice. Ephesians 5:1. Efesios 5:1. It says follow God's example. Dice que sigamos el ejemplo de Dios. Don't follow my example. No sigas el ejemplo del hombre. Follow God's example. Sigue el ejemplo de Dios. Therefore, as dearly loved children,
Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. And walk in the way of love. Y vivan una vida llena de amor. Just as Christ loved us. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Gave himself up as fragrant offering and a sacrifice to God. Que él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Come on, tell the person next to you, I don't care what you think about me. Dile a la persona que está a tu lado, no me importa lo que pienses de mí. I care about what God thinks about me. Me importa lo que Dios piensa de mí. Number two. Número dos. Fear of not being capable. El temor de no ser capaz. Fear of not being capable. El temor de no ser capaz. You see, God has placed a gift in front of you. Ya sabemos que Dios ha puesto un regalo frente a ti. It's there. Ahí está. You opened it. Lo abriste. You see it. Lo has visto. But you're like, I don't know if I can handle that. Y cuando lo ves, dices, no sé si pueda yo con ello. I don't know if I'm capable. No sé si sea capaz. You're so worried. Estás tan preocupado about carrying the gift. De cargar ese regalo. That you don't know if you're capable of carrying. Que ni siquiera sabes si eres capaz de levantarlo. I have a story for you. Te voy a dar una historia. That impacted me. Que me impactó. They said there was a mother. Dicen que había una mamá. And she had a son. Y la mamá tenía un hijo. Their dad had died 2 months ago. Su padre del niño había muerto 2 meses atrás. She was widowed. Era una viuda. The son was 4 years old. El hijo tenía 4 años de edad. And they struggled. Y sufrieron. They struggled making it in life. Sufrieron para vivir. They made it in a one, they lived in a one bedroom apartment. Vivían en un apartamento de una recámara. One bathroom. Un baño. A mother trying to do everything she could for her son. Veamos una madre que estaba tratando de hacer todo lo que podía por su hijo. They barely had any food. Apenas si tenían comida. They barely made ends meet. Apenas y pagaban los biles a fin de mes. But she invested everything she had in her son. Pero ella invertía todo lo que tenía en su hijo. All in his education. Todo lo que tenía en la educación de ese hijo. Eventually this kid was amazing. Eventualmente este hombre creció a ser un hombre sorprendente. He went to the best university. Fue a la mejor universidad. He became the greatest lawyer in all the city. Se convirtió en el mejor abogado de la ciudad. Successful. Un hombre exitoso. Amazing. Un hombre grandioso. He had placards all over his wall. Él tenía placas de reconocimiento en todo su From cuarto. Having nothing. De tener nada. To having everything. A tener todo. And he said, "You know what, mom?" Y un día él le dijo, "Mamá, I'm going to take you out to the best steakhouse." Te voy a sacar a comer en el mejor restaurante de la área. Shrimp. Camarón. Lobster. Lobster. Don't get hungry now. No se me ponga hambriento ahora. Yeah, yeah. I'm going to take you to the best one in the city. Te voy a llevar al mejor lugar de la ciudad. I'm going to get a limo. Voy a agarrar una limusina. As a matter of fact, look. Incluso mira. I bought you this dress. Te traje este vestido. I bought you these earrings. Te traje estos aretes. I bought you these shoes. Te traje estos zapatos. Put them on. Ponte esto. We're going to go have a great dinner. Vamos a tener una cena grandiosa. You deserve it. Tú te lo mereces. So the son. Así es que el hijo. The limo pulls up. Cuando llega la limusina. He picks up his mom. Recoge a su mamá. And he's like, "Let's go, mom." Y le dice, "Vámonos, ma." And the mom is. Y la mamá está sorprendida. She's looking. Está mirando todo. Really doesn't have a facial reaction. Ni siquiera tiene una reacción en su rostro de tan sorprendida que estaba. She gets in the car. Se mete al carro. They drive to the restaurant. Manejan al restaurante. The son gets off the car. El hijo rápidamente se sale de la limusina. He opens the door for her. Abre la puerta para the ella. The son's excited. El hijo está emocionado. He grabs his mom. Agarra a su mamá. He's walking inside the restaurant. Está caminando con ella al restaurante. He keeps looking at his mom. Y la voltea a ver seguido. And the mom is. Y la mamá está sorprendida. Not really. Ni siquiera sorprendida. She's just looking. Nada más está mirando. She's scratching her head. Se está rascando la frente. Scratching her neck. Rascándose el cuello. They get inside. Se meten al restaurante. He had a beautiful table set up. Y les esperaba una mesa aderezada. The menus were laid down. El menú estaba sobre la on mesa. On top of the linens. Sobre los manteles. He pulls the seat out, says, "Mother, sit down." Jala la silla para su mamá y le dice, "Mami, siéntate." He goes and sits down in front of her. Después él se sienta al otro lado de la and mesa. And he's just looking for a smile to come out of his mother's face. Y todo lo que él espera es que sonría su madre. He's looking for a reaction to come out of está his mother's face. Está esperando cualquier reacción de la cara de su mamá. And the mother is just. Y la mamá simplemente está atónita. Just looking. Y nada más está mirando. And finally, after 10 minutes, y finalmente después de unos 10 minutos, the son says, el hijo dice, "Mom, do you know what you want to order now?" Mamá, ¿ya sabes lo que quieres ordenar ahora? The mother, y la madre, looks at the menu. Mira el menú. She says, "Have you seen the prices?" Le dice on a su hijo, menu? "Pero
¿Has visto los precios de este menú? Have you seen the prices on this menu? ¿Acaso viste los precios de este menú? The son finally had it. Y el hijo entonces lo entendió todo. He took the towel off his lap. Se saca la toalla de su pierna. He got up and dropped it on the table. Se levanta y la zorraja sobre la mesa. And he said, "Mom." Y le dice, "Mamá." I didn't bring you here to see the cost. Yo no vine a traerte a este lugar para que veas el costo. I didn't bring you here to see the price. Yo no te traje aquí para que veas el precio de las cosas. I brought you here to enjoy the meal. Yo te traje aquí para que disfrutaras una rica cena. Be careful. Ten cuidado. That God doesn't bring you a gift. Que Dios no ponga frente a ti un regalo. And he places it in front of you. Y lo ponga frente a ti. And you're too worried about how much it costs. Y estés muy preocupado de cuánto cuesta ese regalo. Rather than enjoying the gift that God has placed in front of you. Que Dios puso frente de ti. God is bringing gifts. Dios trae regalos frente a ti. But you're too worried. Pero a veces estás tan preocupado. It costs too much. De que costó demasiado. I'm not sure if I can handle the no gift. Estoy seguro si sea suficientemente I'm bueno not sure para tener if I'm capable regalo. Enough. No estoy seguro que sea lo suficientemente capaz God is de tener saying, este regalo. About that. Dios hoy te dice no te preocupes de I'll esas cosas. Pay for the gift. Yo pagué por ese I'll regalo pay para the ti. Cost. Yo pagué el precio. You just unwrap it, son. Tú solamente ábrelo you y hazlo just unwrap it, daughter. Tú solamente ábrelo and y worry about the tuyo. Rest. Yo me preocupo de lo demás. Fear of not being capable. El temor de no ser capaz. Look at the person say. Mira a la persona que está a tu lado y God dile, will provide. Dios proveerá. Somebody here dealing that don't know how you're going to make it through Christmas. Alguien aquí a lo mejor está pensando cómo le voy a hacer para Navidad. Look at the person next to you. Mira a la persona a tu lado. And say God will provide. Y dile Dios proveerá. Come on, tell the person next vamos, to you. Don't look vamos, at me. No me mires tell a mí. Them God will provide. Dile a la persona de tu lado Dios proveerá. Number three. Número tres. The fear of not having direction. El temor de no tener dirección. We see the gift. Vemos el regalo. We see it. Lo vemos. We open it. Lo abrimos. We take it. Lo tomamos. We have it. Ya lo tenemos. But will God? Pero acaso será que Dios? Will he guide me? Me guiará con esto. What if I don't know which way to go? ¿Y qué tal si no sé cómo hacerle ahora, dónde ir con esto? What if I fumble and I drop the gift that God has placed in me? ¿Y qué tal si tropiezo y me caigo y tiro el regalo que Dios puso dentro de mí? What if I'm not capable to teach? ¿Y qué tal si no soy capaz de enseñar? What if I don't have the right words? ¿Y qué tal si no tengo las palabras correctas? What if I don't have the right attitude? ¿Qué tal si no tengo la actitud correcta? What about if I'm walking and I fail? ¿Y qué tal si en el caminar fallo? I mean, I believe in Jesus. O sea, yo creo en Jesús. How many? Off subject. Fuera de tema. How many know that believing in Jesus is not enough? ¿Cuántos de ustedes saben que creer en Jesús no es suficiente? Yeah. Believing in Jesus is not enough. Quiero que sepas que creer en Jesús no es suficiente para todo. The devil believes in Jesus. El diablo cree en Jesús. I mean, my mother-in-law believes in Jesus. Mi suegra cree en Jesús. I shouldn't use the devil and my mother-in-law bueno, in the same sentence. Bueno, no tengo que relacionar al diablo con mi suegra. Lo usé en una expresión. I love you, baby. I'm joking. Pero yo amo a mi suegra. I love my mother-in-law. Amo a mi suegra. I love my mother-in-law, Gabby. Amo don't a mi look suegra. At me that way. Gabby, no me quieras aventar el piano desde allá. Alan, don't look at me that Alan, way. Alan, no me quieras aventar tu zapato desde allá. But it's easy to believe in Jesus. Pero quiero decirles que creer en Jesús puede ser fácil. Non-believers believe in Jesus. Los incrédulos creen en Jesús. Those artists that you listen to sometimes in your car. Aquellos artistas que escuchas su música en tu carro a veces. The ones that are not Christian. Aquellos que no se catalogan como cristianos. I find it funny, right? The artists and the actors. Encuentro chistoso que los actores y los artistas. When they win a Grammy. Cuando ganan un premio. He just won a Grammy for a song that talks about sex and drugs. Acaba de ganar, por ejemplo, alguien un Grammy por un canto que habla de drogas y sexo. And he stands up there. Sin embargo, se para ahí al frente de todos. And he says. Y dice. I'd like to thank my Lord and Savior Jesus Christ. Quisiera dar gracias a mi Salvador Jesucristo. I mean, we just heard pastor like a few weeks ago that 70% of people in America call themselves Christian.
Acabamos de escuchar una estadística del pastor hace dos semanas que dice que 70% de los estadounidenses se catalogan como cristianos. But less than 20% attend church. Pero menos de ese de 20% de ese 70% atienden a la iglesia. It's easy to say you believe in Jesus. Así es de que es fácil decir que crees en Jesús. But trusting in Jesus. Sin embargo, confiar en Jesús. It's a little different. Es un poco diferente. Last story, because I like stories. La última historia porque me encantan las historias. I like stories. That's how me bring gustan it to las life. Historias, por eso así traigo a vida el mensaje. Who likes stories? ¿A quién le gustan las historias? You ready for this one? ¿Están listos para esta? A man named Charles. Un hombre llamado Charles. Let's call him José. Vamos a llamarle José. Okay. Un hombre llamado José. A man named Charles. He was a rope walker. Era una persona que caminaba en la cuerda floja. Who's seen the people that walk on a rope on top of massive buildings and walk like this? ¿Cuántos de ustedes han visto a gente que camina en las alturas en una cuerda floja así? Right? He was going to do the longest walk in London. Y él estaba para romper la distancia más larga caminada de esa manera en Londres. 100 yards. 100 yardas. From one skyscraper building. De un edificio alto. To the other. Al otro edificio alto. The crowds gathered. Y las multitudes se juntaron. Oh, and they started saying. Y comenzaban a decir. We believe. Nosotros creemos. We believe. Right? ¿Verdad? This man named Charles José. Este hombre llamado Carlos José. Starts walking. Comienza a caminar. And he almost falls. Y de repente se and the crowd, cae. Oh! Y la multitud abajo. ¡Ah! And he goes something like this. Y de repente le hace al cuento y la gente. ¡Ah! And he finally makes it to the other side. Y de repente llega al otro lado. And the crowd goes wild. Y la gente se aloca. I'm a good storyteller. Me gusta decir las historias con ganas. Miguelito, help me out here. A ver, ayúdanos aquí, Miguelito. And the crowd's going wild. Y la gente toda loca. And then out of nowhere. Y de repente de la nada, he goes to the back, se va hacia atrás, and he pulls out a wheelbarrow, y saca una carretilla. Construction people know what a wheelbarrow la gente is, right? Que hace construcción conoce las carretillas, and ¿verdad? He says, "How many believe?" Y entonces pregunta, ¿cuántos de ustedes creen that I can go back, que puedo regresar, with the wheelbarrow now, con la carretilla en mis manos ahora? We believe. Y la gente, we nosotros believe. Creemos. We believe. Nosotros creemos. Y ahí va el Carlos José. All the way. De regreso por el camino. Y de repente en and el camino. Three, ¡ah! Y la misma gente vuelve a gritar. And he makes it through. Y llega al otro lado. And they're screaming. Y la gente vuelta loca abajo. Now we believe. Oh, creemos, creemos. And then there's a little Latino guy, right? Y de repente ven allá un latinillo. And he's screaming, I believe. Y estaba gritando, I believe. Right? Everybody else ¿verdad? Screaming, we believe. Y todos gritando, nosotros creemos. But he was saying, I believe. Y él estaba diciendo, yo creo, I yo creo. Right? He had his veins coming out. Tenía hasta sus venas brotando his de su cuello. Were coming out. La mucosidad brotando his de su nariz. Las lágrimas derramando de sus ojos, gritando yo creo. And he said, "Do you think I can make it back?" Y luego vuelve a preguntar el hombre, ¿tú crees que pueda regresar nuevamente? And he was saying, "I believe." Y el latinillo decía, "Yo creo." I believe. He said, "Perfect." Y él dijo, "Perfecto." Get in the wheelbarrow. Traigan la carretilla. No. Y súbanlo ahí. Y él dijo, "No." I don't believe. Y él dijo, no, si me vas a subir sobre la carretilla, ya no creo, ya he no said creo. You were just screaming, you believe I can make it back. Y el hombre le dijo, pero tú estabas gritando que tú creías que yo podía regresar. Get con in the la carretilla. Wheelbarrow. Vamos, súbete a la carretilla. And I'm gonna take you back. Y te voy a llevar de he regreso said, no, sobre I don't la carretilla. Believe. Y entonces I don't believe. El latino dijo, no, ya no creo, because ya it's no creo. One thing to believe in God, porque una cosa es creer but en Dios. It's another thing to trust in pero God. Otra cosa totalmente diferente you can es believe confiar in God en Dios. All you want. Tú puedes creer en Dios todo but lo que quieras. But until you get into the wheelbarrow que te subas en la carretilla and you trust y entonces confíes that he can propel you que él te puede propelar to the other side, al otro lado. That's when you know es cuando sabes que Dios is taking you te está llevando to the place al lugar that he wants to take you. Donde te quiere llevar. Look at the person next to you say we're going to the other side. Mira a la persona que está a tu lado y dile, come vamos on, a ir al otro lado. 16 days left in 2019. Dile, tenemos 16 días en el 2019 tell todavía. Him we're going to the other side. Pero vamos a ir al otro lado. We're going to the other side. Vamos a ir al otro lado. Come on, can you give glory to God? ¿Le pueden dar gloria a Dios? Worship team, come up.
El equipo de alabanza suba, por favor. I want to tell you this morning. Quiero decirte esta mañana. That if you're able to shake off three fears. Que si tú pudieras deshacerte de esos tres temores. The fear of perception. El temor de la percepción. Don't worry about what somebody thinks about you. Que no te preocupe lo que otra persona piensa de ti. Worry about what God thinks about you. Preocúpate lo que Dios piensa de ti. The fear of not being capable enough. Número dos, el temor de no ser lo suficientemente bueno. Don't worry about that. No te preocupes de eso. Enjoy the gift. Disfruta el regalo. God is capable. Dios es capaz en ti. And the last one. Y el último. Which is the fear. Es el temor. Of not having direction. De no tener dirección. God is the direction. Dios es la dirección. Trust in God. Confiar en Dios. And he'll be that rope walker. Y él va a ser tu dirección. That will take you there. Él va a ser quien te lleve ahí. If you're able to do that. Si puedes hacer eso. I'm going to tell you what happens. Te voy a decir lo que pasa. When God places a gift. Cuando Dios deposita un regalo. You're not only going to stare at it. En ti no solamente lo vas a voltear a ver. Lo vas a romper. Vas a rasgar la caja y vas a disfrutar todas las cosas, las delicias que hay en el regalo que Dios te dio. Cuando tú abres el regalo que Dios te da, oh, es tan dulce, es grandioso, es todo bueno, es jugoso. Y lo vas a disfrutar al máximo. Y no te vas a preocupar de nada más. Puede levantarse en esta you tarde. Can stand up this morning. Puede levantarte esta mañana. God is giving you an option this morning. Dios te da una opción esta mañana. He's giving you a gift. Él te está dando un regalo. If you got a chocolate, si tú tienes un chocolate, I encourage you to open it. Te sugiero que al terminar la iglesia fuera de este lugar lo abras. Right now and just enjoy it. Bueno, vamos a hacer una excepción. Ábrelo. Open it. Guarda tu envoltura en la bolsa y cómetelo, disfrútalo. And say, y di, God's gift is 1,000,000,000 times better than that candy. El regalo que Dios tiene para ti es 10,000 veces the mejor que ese dulce. The gift that God is placing here today. El regalo que Dios pone aquí esta mañana. He's simply saying to you. Simplemente te dice. The gift is there. Ahí está el regalo. I'm the gift. Yo soy el regalo. Come to me. Ven a mí. I'll open myself up to you. Yo me abriré a ti. Come. Ven. I want to sit with you. Quiero sentarme contigo. I want to eat with you. Quiero comer contigo. The book of Revelation says that God places an open door before us. Apocalipsis dice que Dios viene a la puerta. And I want to tell you that no door that God opens, a man can shut. Y te quiero decir que las puertas que Dios abre, ningún hombre las puede cerrar. And no door that God shuts, a man can open. Y también que ninguna puerta que Dios cierra, el hombre puede abrir. And I'm believing. Y yo estoy creyendo that God needs to shut the doors that need to be shut. Que hay puertas que Dios necesita cerrar. But right around the corner. Pero a la vuelta de la esquina. God is opening doors that need to be opened. Está preparando puertas que necesitan ser abiertas. If you believe that, just go ahead and close your eyes and raise your hand all over this place. Si tú crees eso, solamente cierra los ojos y levanta tus manos en este lugar. And say, Jesus. Y di, Jesús, I accept the gift. Acepto el regalo. Which is you, Jesus. Que eres tú, Jesús. Come into my heart. Ven a mi corazón. Dwell in me. Vive en mí. Change me. Cámbiame. Protect me. Protégeme. Guide me. Guíame. Give me direction. Dame dirección. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. In your mighty name. En el nombre de Jesús. If you want to come up here, the altar's open while si we sing pasar, this next song. Mientras cantamos el love you guys. Pasar, Pastor. Gracias, mi Señor. Jesús. Déselo fuerte. Gracias, Señor. Levante su mano, levante su mano un minuto ahí. Dele gloria a Dios. Dígale gracias, Señor, por ese regalo maravilloso que es Jesucristo en mi corazón. Dígale, cierre sus ojos. Cierre sus ojos, levanta tus manos. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
que ninguno se pierda. Vamos, vamos otra vez.